Bueno, yo quería agradecer en primer lugar que estéis hoy en este encuentro del Consejo Provincial de Córdoba, que estamos abordando pues los problemas que afronta la sociedad cordobesa ahora al inicio de 2017, entre los cuales yo creo que está la necesidad también de abrir un debate sobre la sanidad en Córdoba, en el campo de lo que se han extendido en el resto de las provincias, y en este sentido valorar el hecho de que la Junta de Andalucía haya provocado que se hayan levantado de la mesa de negociación en el caso de Granada los sindicatos con los que habían llegado a un principio de acuerdo para modificar las medidas relacionadas con la cuestión de la fusión. Pero los problemas de sanidad andaluza no es una cuestión de fusión solo, eso puede ser un problema puntual. Estamos hablando de la defensa de Izquierda Unida, que quiere hacer claramente de un modelo de sanidad pública y universal que tiene que ser debatido con dos claros enemigos. Primero, el Partido Popular, que desde Madrid renuncia, reduce y elimina transferencia de salud a Andalucía, que ha generado un deterioro. Y en segundo lugar, un Partido Socialista que con sus errores de gestión está abriendo paso a esta vinculación de quienes quieren hacer de la sanidad un cambio de modelo hacia una privatización que no se atreven ahora a decirla, ¿no? Por tanto, Izquierda Unida tiene una defensa, que es la sanidad pública, y la sanidad pública se defiende precisamente con hechos y no con vinculaciones ni con ataques despiadados, como hace Susana Díaz las movilizaciones, que me parece un profundo error. Y ante eso, lo que sí queríamos hacerle, y para eso el próximo jueves vamos a tener un debate en el que yo personalmente le voy a preguntar a la presidenta sobre cuáles son las fórmulas que tiene para sacar a la sanidad pública de la situación de dificultades que está padeciendo, y cómo valora que el hecho de que los sindicatos se hayan salido de la mesa, pues como un indicio de que la Consejería de Salud, mucho me temo, no tiene mucha voluntad de resolución y de llegar a acuerdo. Y por otro lado, también estamos hablando en Córdoba de un plan de acción que vamos a desarrollar en cuanto a dos ejes que tenemos, que es la lucha contra la precariedad, que también en Córdoba pues es víctima de un ataque en el que ya saben ustedes que supera el 18% las personas que aún trabajando no tienen los mínimos salarios para llevar una paradigma de vida de mínimos vitales, y por tanto están instalados en la pobreza laboral, y tiene mucho que ver con la precariedad, con el trabajo parcial, y por tanto es una campaña que vamos a hacer con carácter estable. Y la segunda, y que también la vamos a intensificar en Córdoba, que tiene mucho que ver con el debate de la eléctrica. Estamos asistiendo a un robo legal, pero un robo de la eléctrica, con la factura y con la gran especulación en torno al precio de la luz en función de cuánto mayor demanda hay. Y asistimos a un debate sobre pobreza energética, modelo de eléctricas y necesidad de abrir el debate de la nacionalización, porque lo que está claro es una cosa. Si ahora mismo las eléctricas fueran estatales, no estaremos hablando del objeto de especulación de subida de precio en función de las horas punta. Es como si vamos a un bar y nos dicen que vayamos a las 7 de la mañana a tomarnos el café porque a las 11 está el café a precio doble. Bueno, pues eso pasa con la luz en estos momentos. Y eso pasa por la luz porque hay un modelo que es de electricidad, de empresa eléctrica privatizada, y que evidentemente no coinciden con lo que nosotros sí consideramos, que es la luz como en el agua, que es un derecho humano. Es un derecho humano, no es un objeto de consumo. Y en estos momentos de este invierno frío, de pobreza energética, de personas mayores y familias paradas que controlan y se contienen en la calefacción en casa, no podemos permanecer ajeno a un debate que tenemos que abordar, y es la nacionalización eléctrica, para garantizar desde el poder del gobierno unos mínimos que evalúen y que vinculen a la luz a un derecho humano que no les puede faltar a las familias.